Hoy vamos a evaluar cuatro plataformas nuevas, así que quédate hasta el final del video. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Brenner Vera y estamos aquí dentro del canal y vamos a evaluar unas plataformas que vi que colocaron dentro de la comunidad, ¿ok? Si te gusta este tipo de contenido de evaluar plataformas o si quieres que evaluemos una plataforma en particular, déjalo en los comentarios. Si tiene mucha interacción, o sea, muchos likes, yo voy a asumir y la voy a considerar para evaluaciones próximas. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar esta plataforma, mis amigos. Las chequé que los colocaron, las copié y por aquí las tengo. La primera se llama Cultimo.pro, es la que tengo por este lado. La segunda es la de PrudentLedger.com. Menciona, por acá menciona, copié el mensaje tal cual para poder leerlo. Dice: feliz tarde, estoy estudiando dos plataformas de supuesta inversión. Recomendarlo. Esa es una, esa es la otra. Ok. ¿Cómo saber si es estafa? Aquí lo vamos a checar ahorita. La otra es sobre Buoyang.ai, una plataforma de criptomonedas distintiva. Bueno, acá ya me está dando el rendimiento. Plan A, 7% después de 3 días, mínimo 15. Plan B, 20% después de 7 días. 36% después de 15 días. Bueno, ya por ahí nos hacemos una idea. Bueno, vamos a evaluarlo. Te voy a dar mi punto de vista. Ya sabes, son plataformas que nunca las he visto antes, pero vamos a checarlo para que tú puedas tener claro. Porque probablemente, así como estas personas las están evaluando o llegaron a ellos para que inviertan, probablemente quizás vaya a llegar contigo. Así que vamos a evaluarlo. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y sígueme por mis redes sociales. Listo. Comercio de robo de IA. Ok, desde ya te está diciendo robo. Comercio de robo. Cuidado. Alerta. Criptografía e innovación. Invierte tu cambio de repuesto en Cultimo y ahorra con criptografía para ganar intereses en tiempo real. Ok, vamos a bajar. Bienvenidos a Cultimo. Está a la vanguardia de la revolución del comercio de criptomonedas y la minería. Bueno, criptos y minería es lo que ellos están haciendo, aprovechando la inteligencia artificial. Ojo, hay muchas plataformas que ahorita toman de excusa la IA. Así que tengan cuidado, ¿ok? Se lanzó, dice, sin precedentes, se lanzó el 30 de mayo del 2024. Está diseñado para proporcionar a los usuarios herramientas que necesiten navegar. Bueno, por aquí. Seguro y confiable, cuenta personal, compras recurrentes. Tres pasos: crea tu cuenta, añadir fondos, empezar a operar. Yo siempre he dicho, chicos, mis amigos, que una plataforma que te invita a que tú metas dinero para generar dinero, la verdad, yo estoy en contra de eso. Porque yo pienso de que si tú estás metiendo dinero en una plataforma es porque tú estás diciéndote indirectamente que no tienes la capacidad o el tiempo para poder hacerlo. Yo prefiero mil veces hacerme el tiempo y tener la capacidad de mover mi dinero a dárselo a otro. Porque el hecho de que tú ya le des tu dinero a alguien o a un tercero, el riesgo se vuelve automáticamente, se eleva en un riesgo muy alto. Así que ten cuidado. Equipo de expertos. Decomilan, fundador. A ver, vamos a checar este Decomilan. Vamos a ir al su Insta. ¿Qué pasó? No tiene Insta. A su Facebook debería tener. Tampoco tiene Facebook. Twitter, va, su LinkedIn, este no es LinkedIn, nada, aquí, ¿qué pasó, mis amigos? Cuidado, porque aquí solamente las fotos ya me parecen sospechosas, muy sospechosas. De lo personal, no son gente real, parece que son imágenes creados con la IA, inteligencia artificial, y sus redes sociales, pues, X, ¿no? Así que por ahí, otro punto en contra. Vamos a ver, por aquí dijeron que tenían creado cuánto tiempo, a ver, vamos a checarlo. Por aquí lo mencionaron. Vamos a checar a ver la plataforma. Ponemos search. Por aquí me dijo que habían sido creadas desde el 30 de mayo. O sea, apenas tiene mayo, junio. Tiene casi un mes. 30 días. Lo crearon el 25 de mayo. Compraron el dominio y lo compraron solamente por un año. Cuidado ahí. Bueno, sigamos. Mira nuestra visión de introducción. Crea tu experiencia. Preguntas frecuentes. Bueno, la plataforma sí tiene por lo menos red social. A ver. Por aquí en Facebook tiene 36 me gustas. Política. Suscríbete a nuestro boletín.
6 seguidores. Bueno, mis amigos, miren, yo en lo personal no metería dinero aquí, porque hay que darnos cuenta en los pequeños detalles. Eso es lo que yo siempre he dicho. Estos creadores no son su equipo. Él no es ni fundador de Comilan ni Lisa Marco. Ahí ya, para mí, desconfianza total. Es nueva la plataforma, no tiene una comunidad literal. O sea, no hay. ¿Con qué me refiero con que no hay una comunidad? O sea, no hay un respaldo detrás, no hay algo serio, no algo que me dé sustento. Entonces, yo, si fuese yo, no metería dinero. Por las fotitos estas, diría que es una plataforma solamente armada para captar dinero y ya. Pero pues no me dice mucho de rentabilidad y esas cosas. No me dice nada, solo me dice crea tu cuenta, fondea y empieza a operar. Pero no me dice nada más. Ok. ¿Cómo funciona? Me dice que la IA, hay una cuota de inscripción, no. Los usuarios, como depósito, ¿cómo retiro mis ganancias? Bueno, mis amigos, recomiendo Cultimo. No, cuidado con esa plataforma, no inviertan ahí. Vamos con la siguiente, Prudent Ledger. Ok, a ver, por aquí está traducida. No he traducido, pero ya me lo está traduciendo. Vamos a traducirlo por aquí. A ver, este de aquí. Elige un bono de referencia instantáneo del 5% en el primer plan y hasta un 25% en tu participación primero. O sea, acá te dice, por lo que veo, creo que es trading lo que ellos hacen. Paquetes de inversión para el crecimiento financiero. Ojo, ojito con esto. 3% en 24 horas, o sea, en un día. De 50 a $200, 5% de referencia. ¿Ok? 5% después de un día, de 200 a $1,000 prácticamente. Y de 9% en un día, imagínense, de 1,000 a 5,000. En planes de inversión avanzados, 25% en 2 días, 45% después de 2 días. Metes 15,000, metes 5,000. Ok, mis amigos, tú metes ese dinero que ellos te dicen aquí y simplemente ya nunca más lo vuelves a ver ese dinero. Así que no metan dinero en esto, chicos. Esos rendimientos no son rendimientos reales, son rendimientos fantasmas, anzuelos. Metes tu dinero y ya tienen la sartén por el mango y te van a querer sacar más dinero, más dinero. Ok, así que bueno, no hay mucho que revisar aquí. Simplemente con eso puedo decirles, esto de aquí es un scam, es una estafa, es una plataforma anzuelo, al igual que la anterior. Cuidado. Vamos con la tercera. Su dominio web de esta plataforma es prudentledger.com. Ok, lo menciono tal cual para que lo puedan tener en cuenta y sobre todo, cuidado. Vamos a bloquear por aquí que empezaron a hablar. Vamos por aquí, SkyTrade Fund. Me hace recuerdo la plataforma que habíamos evaluado, creo que es TradeRefund, creo que era, pero bueno. SkyTrade, mire, es muy similar. No he traducido, pero ya me sale esto. Ok, vamos a ver. Probablemente va a ser lo mismo que el otro, ¿ah? Este es en trading, acá te dicen que ellos hacen trading. Vamos a ver qué es lo que pasa. De total de depósitos más de 2,000, total de retiros más de 3,000, total de usuarios más de 500. Escoge tu plan, invierte y gana. Ok, calcular la propia. Rendimiento, a ver, si yo le meto $1,000, vamos a ver, $1,000, mi profit es de $100, 10% 2 días por una vez, o sea, gano el 10% en 2 días, ojo, ¿eh? Por acá están, a ver, 7% en un día, 10% en 2 días, 15% en 3 días. Ok, chicos, igual que la anterior, metes este dinero, nunca más vuelves a ver tu capital, tu inversión, simplemente adiós, bye bye con esa, con tu dinero. Tampoco recomiendo invertir, mis amigos, en esto. Esto de acá literal es aquí lo mismo. Miren, ve. Ellos son su equipo de expertos. Este es el web del desarrollador web. Todos son desarrolladores web, miren. Todos son desarrolladores web. Todos. No hay nadie que sea que. No hay CEO, no hay director. Solo han copiado imágenes que son de internet, de hecho. Y otra estafa. Otra estafa más, mis amigos. Los testimonios, igualito, miren. Sacados de internet y todos son desarrollador web. Ah, no, este de acá es Litpart. Ok, mis amigos. Cuidado también con esta plataforma. No le metan dinero. SkyTradeFund.com. Otra scam, otra estafa. Vamos con la última. Bouyang-i.com. Ok, los guiones siempre en los dominios, ya saben, es una señal de alerta. En todas sus letras. Trading plans. Vamos directamente a esto, a ver.
Igualito que el anterior, chicos. Lo mismo. 7% diario, 20% diario, 36% diario. Si tú le metes 5.000, imagínense. Son plataformas, rentabilidades anzuelo, plataformas scam, plataformas que solamente buscan ganar dinero y desde ya. Pues aquí creo que lo decía, ¿no? Plan el 20-36%. Mis amigos, conclusión. Estas cuatro plataformas, Cultimo.pro, PrudentLedger.com, SkyTradeFund.com y Boyan-AI.com, son estafas, son scam. Espero que si alguna de estas plataformas se ha puesto en contacto, te ha invitado a que tú inviertas aquí, no lo hagas, son estafas, vas a perder tu dinero. ¿Ok? Espero haberte ayudado, soy Brenner Vera, ya sabes, sígueme por mis redes sociales, suscríbete al canal, si no lo has hecho, únete a la comunidad, a los miembros del canal y te espero por la comunidad. Nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.